て、vamos a sacar el motor de partida. Ay, qué sucio. ¿Cómo lo sacamos? Esto sí que hay que darle una buena lavada.
Bien, ya tenemos nuestro motor de scooter ya prácticamente afuera. Y ahora vamos a sacarle los pernos que le quedan. Porque solamente se sostiene de tres. De acá, del otro que está acá. Y de este. A ver, mi hermano. De ese. Otro, ya sacamos este perno, como pueden ver ya lo tenemos afuera prácticamente, solamente está agarrado de acá. Y ve, ahí ya tenemos nuestro motor afuera. Al soltar todos los pernos salió con todo. Pero bien, vamos a sacarlo igual así. Yo quise soltarlo con él arriba. Ahí sí. Muchos me van a decir, hoy no es mejor soltar el motor completo y desarmarlo afuera. Sí, también, pero a mí me gusta esa forma, desarmarlo así como por parte, que se sostenga todo con el mismo, con la misma base del motor. Esta es la parte que va en el interior. Ahora vamos a sacar el cigüeña.
Ahí está. Pueden ver el pistón se quedó pegado, se convirtió en una sola pieza. Ahora esto simplemente lo extraemos, ¿no? Se quedó pegado, 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 pegado. Mire, el pasador se unió con la biela. Cru, 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 cru.